madre, padre o tutor. La Secretaría de Educación de Veracruz pone a tu disposición la plataforma MISEP para que puedas realizar el proceso de preinscripción en línea para el ciclo escolar 2024-2025 para educación básica, en donde del 1 al 2 de febrero podrás seleccionar 3 escuelas en las que tu hija o hijo podría ingresar. Además, en MISEP encontrarás un tutorial para usar este sistema, la convocatoria de este proceso y a dónde te debes comunicar en caso de requerir asesoría. Te recomendamos leer el tutorial y la convocatoria antes de preinscribir a tu hija o hijo para evitar algún problema en dicho proceso. Esta información estará disponible unos días antes de que inicie el procedimiento de preinscripción. Para esto necesitas conocer algunos datos de los planteles que te interesan, la clave del centro de trabajo, el nombre de la escuela, el turno y el municipio, y la localidad donde se encuentre ubicado el centro escolar. En el portal debes realizar los siguientes pasos. Accede al sistema dando clic en Preinscripción en línea para padres de familia. Ten a la mano el número de identificación del estudiante veracruzano NIEF o la clave única de registro de población CURP de tu hija o hijo. Te sugerimos que antes de realizar la preinscripción de tu hija o hijo, revises la información que se encuentra en la opción Convocatoria. Después entres a la opción Escuelas Participantes para verificar qué escuelas están registradas en esta modalidad. Con esta información, ahora sí, podrás entrar a la opción Preinscribir hijo o hija para hacer el registro en la escuela de tu preferencia, siempre y cuando la hayas localizado. Deberás seguir el tutorial para que no se complique dicho registro. En la opción Escuelas Participantes, primero deberás seleccionar el nivel educativo en el cual vas a preinscribir a tu hija o hijo, mismo que se muestra al dar un clic en la opción Seleccione. Con el mouse podrás posicionarte en el nivel deseado. Y para elegirlo, solo deberás dar un clic cuando se encuentre en color azul. Después, elige el tipo de búsqueda dando clic en el círculo correspondiente. Si eliges la búsqueda por CCT, tendrás que escribir la clave de la escuela. Si eliges la búsqueda por nombre de la escuela, tendrás que escribir el nombre de esta. En ambos casos, debes tener cuidado de escribir los datos correctos para que se muestre la información deseada. Si eliges la opción Búsqueda por municipio y localidad, primero tendrás que seleccionar el municipio y después la localidad de la misma forma que elegiste el nivel. En este caso, solo se mostrarán los municipios y localidades donde se ubiquen las escuelas que entraron en esta modalidad. Después, deberás dar clic en el botón Buscar y solo se mostrarán las escuelas de la localidad seleccionada que entraron en esta modalidad. Aquí podrás ver los datos de la escuela que requieres para poder preinscribir a tu hija o hijo. En este ejemplo, se eligió el municipio de Medellín y la localidad Fraccionamiento Puente Moreno, en donde solo participan 2 escuelas en esta modalidad. Te recordamos que esta opción solo es de consulta para validar o conocer los datos que se requieren para poder preinscribir a tu hija o hijo en el sistema de preinscripciones. Al entrar a la opción Preinscribir hijo/hija, tendrás 2 maneras de registrar a tu hija o hijo, ya sea por el NIEF o por la CURP. Solo tendrás que dar un clic en el círculo de la opción deseada y se habilitará un recuadro para que escribas el dato seleccionado. Si cuentas con el NIEF de tu hija o hijo, te recomendamos que lo preinscribas con él. Si no tienes el NIEF ni la CURP, podrás consultar la CURP en el RENAPO. Solo tienes que dar un clic en la leyenda Consultar en RENAPO y el sistema te mostrará la siguiente página, en la cual deberás capturar los datos que te solicitan para que se muestre la CURP deseada. Si no tienes el NIEF y no recuerdas la CURP, llena con la letra X el recuadro CURP y da un clic en el botón Buscar. El sistema mandará un mensaje de advertencia en el cual darás clic en OK para continuar y se habilitarán los campos de los datos generales para que captures la información correspondiente. Ya que llenaste todos los campos, da clic en el botón Generar CURP y el sistema generará un segmento raíz de la CURP. Una vez que escribas el dato seleccionado, deberás dar un clic en el botón Buscar. Si el dato es incorrecto, el sistema te mandará un mensaje de error. Si el dato es correcto, el sistema cargará los datos generales de tu hija o hijo. Favor de verificar los datos. Si alguno fuera erróneo, favor de corregirlos. Asimismo, si faltara algún dato, agregarlo. Los datos que tienen un asterisco son obligatorios. Si alguno de ellos faltara, el sistema no te va a permitir guardar hasta que se agregue ese dato. Para continuar, deberás dar un clic en la pestaña Información de la madre.
si tu hija o hijo ya está registrado en el sector educativo de Veracruz. El sistema cargará los datos de la madre si estos están registrados. Favor de verificar los datos. Si alguno fuera erróneo, favor de corregirlos. Asimismo, si faltara algún dato, agregarlo. Los datos que tienen un asterisco son obligatorios. Si alguno de ellos faltara, el sistema no te va a permitir guardar hasta que se agregue ese dato. Para continuar, deberás dar un clic en la pestaña Información del padre y hacer lo mismo para los datos del padre. El sistema carga por default los datos de la madre. Si el tutor no fuera la madre, darás un clic en el recuadro Parentesco y verás las opciones del tutor, la cual seleccionarás con el mouse y cuando cambie a color azul la deseada, deberás dar un clic para elegirla. Si el tutor fuera el padre y ya capturaste los datos en la pestaña correspondiente, el sistema cargará dichos datos. Si el tutor fuera otra persona, tendrás que capturar los datos requeridos. Al entrar en la pestaña Datos de la escuela, primero tendrás que seleccionar el nivel educativo dando un clic en el recuadro Seleccione, que se encuentra debajo de ese título, y el sistema te mostrará los niveles a elegir, el cual seleccionarás con el mouse, y cuando cambie a color azul el deseado, deberás dar un clic para elegirlo. En este ejemplo, se eligió el nivel de primaria. De igual manera, se elige el municipio y la localidad. En este caso, se eligió el municipio de Coatzacoalcos. Al seleccionar el municipio de Coatzacoalcos, el sistema solo despliega las localidades donde se ubican escuelas que participan en esta modalidad. Como podrás ver, solo participan escuelas que se encuentran en la localidad Coatzacoalcos. Después da un clic en el botón Seleccione del recuadro CCT para que se muestren las escuelas participantes. En este caso se muestran cuatro escuelas. Para elegir alguna de ellas, debes posicionarte con el mouse en la deseada y después dar un clic para que el sistema cargue sus datos. Ya que elegiste la escuela, deberás contestar las últimas preguntas seleccionando con el mouse la respuesta y dando un clic en el círculo correspondiente, el cual se pondrá en color azul. Para guardar tu información en el sistema, tienes que dar un clic en el botón Guardar. El sistema mostrará el siguiente mensaje. Si estás seguro de que tu información es correcta, da un clic en el botón Guardar. Si no estás seguro, da un clic en el botón Cancelar y podrás revisar tu información solo dando un clic en cualquiera de las pestañas que ya requisitaste y, de ser necesario, cambiar algún dato. En caso de que el sistema detecte que falta algún dato obligatorio, te mandará un mensaje similar a este y tendrás que llenar ese dato, porque si no lo haces, el sistema no permitirá preinscribir a tu hija o hijo. Da un clic en el botón Aceptar y podrás posicionarte en la pestaña donde falta el dato para agregarlo y volver a dar un clic en el botón Guardar. Si faltara otro, el sistema te va a mandar otro mensaje similar indicándote cuál es el dato faltante. Como verás, el sistema indica que falta otro dato y tendrás que contestar dicha pregunta para poder continuar. Después de dar un clic en el botón Guardar, el sistema te muestra el siguiente mensaje. Si vas a registrar a tu hija o hijo en otra escuela que participa en la modalidad en línea para padres de familia, deberás dar un clic en el botón Registrar. Si ya no lo vas a registrar en otra escuela, da un clic en el botón Imprimir y el sistema te mostrará la pantalla siguiente. Finalmente, el sistema mandará un mensaje indicando que el registro se realizó de manera correcta. Para que generes la constancia de preinscripción de tu hija o hijo, debes dar un clic en la figura que se encuentra abajo del título Imprimir y el sistema genera un archivo PDF y lo guarda en la carpeta Descargas de tu computadora con el nombre reporte-preinscripción-curp. Como verás, este se conforma de la CURP de tu hija o hijo. Si quieres ver la constancia, da un clic en el archivo reporte-preinscripción.pdf que aparece en la parte de abajo del lado izquierdo. Ya que se abrió este archivo, lo podrás imprimir o bien guardarlo en otra carpeta o en alguna USB. Por tal motivo, te sugerimos hacer la preinscripción de tu hija o hijo en una computadora. Para cerrar el recuadro blanco, da un clic en el botón Cerrar. Si vas a preinscribir a tu hija o hijo en otra escuela, deberás hacer lo mismo para cada escuela. No olvides imprimir el reporte con la información de las escuelas que seleccionaste para la preinscripción. Esta es la constancia que genera el sistema. Te recomendamos imprimirla y guardarla. ¡Felicidades! Has registrado a tu hija o hijo en la escuela de tu preferencia. El 7 y 8 de febrero podrás verificar en qué plantel fue aceptada tu hija o hijo, accediendo al mismo sitio en el que realizaste el registro, con los datos del NIEP o CURP. Ingresa al portal y descarga la ficha de preinscripción.
Esta especificará que este proceso está sujeto a la validación final de documentos por parte de la escuela en el periodo de inscripciones. Esta es la ficha de preinscripción que genera el sistema cuando tu hija o hijo fue aceptado en alguna de las escuelas que seleccionaste. Debes conservarla en un lugar seguro, ya que te la van a pedir cuando vayas a preinscribir a tu hija o hijo. Te comentamos que esta ficha la generas cuando revisas los resultados, siempre y cuando tu hija o hijo haya sido aceptado. El sistema la guarda por default en la carpeta de descargas en la computadora donde realizaste el proceso de preinscripción en un archivo PDF con el siguiente nombre: resultado PINSC-CURP. Si no cuentas con acceso a Internet, podrás realizarla bajo la modalidad de preinscripción del plantel educativo. Lo que debes hacer es acudir a la o las escuelas que te interesan. Ahí, los directivos recabarán los datos del estudiante y después capturarán en el sistema de control escolar a fin de que pueda participar en la asignación de espacio.